Hola Pepotes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Picross. Y si no me equivoco, teníamos que empezar en la siguiente zona, que es la zona 6. Porque esta zona, la zona 5, ya habíamos hecho entera. Y aquí hay poquito que hacer, así que vamos a hacer estas cuatro fases normales y vamos a dejar a Glalie y Mega Glalie para el siguiente vídeo. Así que vamos a ver qué pide Piplup. Que viendo a Piplup me acuerdo de mi amigo Nachete. Y nos dice llevar dos Pokémon de tipo planta y usar bomba aleatoria. Pues vamos a buscar. Bomba aleatoria, tenemos a Puchiena y tipo planta Oddish y vamos a ver por captura. Bueno, disítrico, por si acaso. Y vamos a empezar, que se nos va el tiempo súper rápido. Vamos a activar la bomba aleatoria. Vale, pues mira. Aquí en la primera ya nos ha ayudado. Y aquí como quedan 9, el 6 pues ya está ahí. Ahí van 2, aquí van 7. Aquí estas 7 pueden ser estas. 5 aquí. Vale, aquí ya tenemos las primeras 5. Aquí 2 y 2, que van a ser esta de aquí. Aquí 2 y 3. Aquí pedían 8. Tenemos 6, 7. Aquí piden 7, que pueden ser hasta. No. Vale, sí, hasta ahí. Y aquí son 6 y 1. 4, 5, vale. Este lo vamos a hacer rápido. Porque básicamente ya lo tenemos hecho. Y nos falta una. Y ya está. Ahí tenéis a Piplup. Y vamos a ver los objetivos. Vamos a pasar a Kupcho, que tampoco parece muy difícil porque es de 10x10. Y va a ver qué pide. Llevar a Froslass, que aquí no lo tendréis. Usar ralentizador y completar todos los objetivos a la vez. Pues vamos a coger. Bueno, termina en menos de un minuto. Vamos a coger a Froslass, que no sé si es estará aquí en hielo. Que no lo veo. Para tiempo, quizás. Ver, termino antes. Vamos a filtrar todos. Y por número, Froslass tiene que estar. A lo mejor me estoy confundiendo de Pokémon. A ver, ya estamos en cuarta generación. Aquí está. Bueno, había que llevar a Froslass y usar ralentizador.
Ralentizador que está aquí, eléctricos. Vamos a poner un montón. Vamos a poner a Jolteon, ya que lo tengo. Y vamos a resolver la pantalla de Kupchu. Vamos a ver qué hace Froslass. Fuerza azul. Entonces nada. Vamos a ver por dónde empezamos. A ver, pongo aquí hay uno y uno. Estas cuatro, con perdón, van ahí. A ver, cuatro y tres. Uno, dos, tres y cuatro. No va nada. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro puede hasta ahí. Tres y cuatro. A ver. Está dos. Tres y cuatro. Y está aquí. Puede ir hasta ahí. Aquí supongamos que termina el 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Está ahí. Aquí es 2 y 1. Aquí es 2, 1. Y luego hay 2, 1. Vale, aquí van las 3. Y puedo ir esta. Está aquí. Aquí puedo ir una. Nos quedan 20 segundos, pero no nos alarmemos. Porque el ralentizador está ahí haciendo el efecto. Así que no tenemos ni que ponernos nerviosos. Quedan 10 segundos y no va a dar tiempo, es hora. Vamos a esperar. 1x, 2. No, pues me va a pillar. Me ha pillado el 1. Bueno, no, tenía aquí una pista muy grande. Pues nada, por 5 segundos. Ah, lo repetimos a Kupchu. Pero bueno, ya tenéis ahí la imagen completa. No hemos hecho todos los objetivos por no hacerlo en menos de un minuto. Y por lo tanto, esto tampoco. Pero bueno, lo hemos intentado. Que eso es lo que cuenta. Vamos a ver qué pide Glaceon. Llevar a Leafeon y usar Hiperescáner. Ahora me queda mal porque es la primera pantalla que he hecho en esta serie que no completa entera. Aquí está Leafeon y vamos a buscar uno que tenga hiperescáner. ¿Qué, dónde está Pidgeot? A mí que me gusta es Pidgeot. Por captura. Que Pidgeot casi siempre solo está al principio. Aquí está. Pues nada, empecemos. El 6 puede llegar hasta aquí. No, ahí no. Y vamos a hacer uso de la habilidad de Mega Pidgeot, que creo que son 10 casillas. Sí. Pues vamos a. Bueno, ya me lo ha corregido el Leafeon. Vamos a ver aquí. Cerramos, aquí hacemos todo. Esa estaba bien.
A ver, otra de 10. Vamos a ver aquí. Por probar. Casi también veis las habilidades, lo que hacen. Muy bien. Si esto fuera, vamos a usar otra de... Como veis, ahí no va. Vamos a usar otra aquí. Vale. Perdón. Eso va ahí, esos cuatro. Esto deduzco que es un 1. Aquí van 3. No, eso está bien ahí. Y aquí también. Ahí es que era un 2 al principio. Aquí van 4, así que aquí va este 2. Esto y esto va aquí. Esto por aquí. Aquí van 2. Aquí otros 2. Esto tiene que ser el 3. Aquí otro. Y ahí el que falta. Pues nada, como veis, hemos hecho Glacian, he movido la consola también. Y ya nos queda el último, que es Lapras. Vamos a ver qué pide. Bomba Cruz y Slowbro, que tampoco lo tendréis. Pero ahí lo tenéis. Una Bomba Cruz normalita de 10x10. Vamos a usar a Tepi, que es el primero que tenemos. Y Slowbro... Y digo yo que estará en agua. Vamos a buscarle. Bueno, lo tienen en psíquico. Aquí está. Y tenemos 5 minutos de sobra para hacerlo. No como antes, que me he colado. Lo he hecho todo menos de, en más de un minuto. Y a ver, esto aquí nos ayuda, esto también, aquí también nos ayuda, aquí también, aquí también, la verdad es que cuando las habilidades te revelan bastante al principio, el puzzle luego está tiradísimo de hacer. Esto nada, esto nada. Aquí tampoco. Aquí te quiero uno. Esto fuera. Aquí son 3, así que esto y esto fuera. Aquí van 3. Aquí no, esto es un 1 y esto es un 2. Aquí nada. Esto tiene que ser aquí. Y ahí. Y ya tenemos a Lapras. Y esta vez sí, los 4 objetivos. Y nada, pepotes, lo he dicho, si os gusta la serie, suscribíos para más vídeos, dadle like y compartirlo con la gente que creáis que le pueda gustar. Y nos vemos en el próximo. Adiós, pepotes.